El cuerpo de Ignacio Echeverría ya está en España. 7 días después del atentado de Londres, el féretro con sus restos mortales ha llegado poco después de las 4 de la tarde a la base aérea de Torrejón de Ardoz en un avión militar. Lo ha hecho acompañado por su familia. A pie de pista le esperaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ambos han tenido emotivos gestos de cariño dedicados a la madre del joven héroe que se enfrentó a los terroristas con su monopatín y dio su vida por salvarla de otros. Después, Rajoy les ha entregado la Gran Cruz del Mérito Civil con la que ha sido reconocida la valentía de su hijo. De allí, los restos mortales de Ignacio han sido trasladados al tanatorio de Las Rozas, en Madrid. Ha llegado escoltado por la Guardia Civil y la policía. La comitiva la cerraban otros automóviles en los que viajaban sus padres y sus 4 hermanos. Amigos y familiares aguardaban a las puertas donde desde las 6 de la tarde se vela su cuerpo, que recibirá sepultura mañana en el cementerio de Las Rozas a la 1 de la tarde.